Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Agradezco de manera especial, hermanos, a nuestro hermano pastor, líderes, hermanos, por confiarnos, poder compartir la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, voy a invitarle que vayamos al segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. Su capítulo 3, hermanos, del 1 al 5, vamos a compartir la palabra del Señor. Bienvenidos todos a la casa, hermanos, de oración, la iglesia, hermanos, altar de restauración. Le damos todos la bienvenida a nuestros hermanos. Si hay amigos, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Éxodo 3, 1 al 5. Vamos a compartir la palabra del Señor. Al lado de los hermanos, hermana, cuando ya me encuentre, me contesta para la gloria del Señor con un amén. Bien, le vamos a dar lectura, Éxodo 3, 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondiendo: heme aquí. 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, en esta preciosa noche hablar sobre el tema: mantengamos vivo el fuego. Amén, Señor, aleluya. Mantengamos vivo el fuego. Gloria a Jesús. Es, hermanos, vital en el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Dios quiere, a través de su palabra, enseñarnos, como se le enseñó a Moisés, de que el fuego, hermanos, en el altar tiene que estar continuamente ardiendo. La iglesia no debe de estar apagada, no es esa la voluntad de Dios. Dios quiere una iglesia, hermanos, que se levante, una iglesia, hermanos, que se ponga en las manos de Dios, que se abandone. Moisés, hermanos, como cualquiera de nosotros, tuvo momentos difíciles. Oh, hermanos, hay una presencia especial en este lugar. Dios, hermanos, no ha abandonado la iglesia. Dios está en este lugar. Usted y yo no podemos ver. Podemos entender, Él no se ve, pero se mueve en este lugar.
Moisés. ¿De dónde venía Moisés? Al menos yo recuerdo, hermano, el tiempo que estoy acá, he oído en dos predicaciones que se ha hablado de Moisés. Moisés no fue, hermano, una casualidad. No fue cosa del destino de que fuese a parar aquel río y que luego, hermanos, aquella princesa lo sacara y lo llevara, hermanos, oculto y le preservaran así la vida. Había, hermanos, un propósito. Porque si hay algo, hermano, que a veces como seres humanos, como iglesia, nosotros mismos como cristianos, nos cuesta entender. ¿Sabes tú, hermano, que hay gentes que un día sirvieron y se apartaron? Y usted y yo podemos decir, se lo llevó el diablo, se condenó. Pero en esa persona que está afuera, Dios tiene un propósito. Nadie puede, hermano, hacerle el trabajo a Dios. Yo y usted no somos, hermano, personas que podemos mandar a todo el mundo al infierno. No, hermano, quien va a juzgar es Dios. Pero acá Dios tiene un pueblo que se meta en el pueblo de Dios. Moisés, como usted ya conoce la historia, no se la voy a relatar. Solo hay una, dos, tres cosas ahí, hermano, pero quiero que aprendamos de la palabra del Señor. Aleluya. Moisés, hermanos, en el desierto cuando cruzó, él no andaba en vacaciones, hermano. Aleluya. Sí, hermano. Imaginémonos por un momento a Moisés, hermano, allá en el desierto, allá no hay mar. Pero él decidió ir para allá porque había una necesidad. Moisés iba huyendo, pero él hasta ahí no entendía el por qué fue a parar allá. Después de estar en un palacio donde nada le faltaba, ahora está en un lugar donde sus labios están secos por las arenas del desierto. Llega, hermanos, a parar a casa de Jetro, jefe de Madián. Mire cómo Dios lleva el proceso, hermanos. Y si hay algo, hermanos, que debe de motivarnos, Moisés, uno de esos días sale y ve de repente, hermanos, aquel matocho que está ardiendo. Pero Moisés dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Hermano, no era un arbusto cualquiera. Cualquier árbol seco se quema si usted le pone fuego. No queda nada. Pero en ese árbol no era cualquier fuego. Era el ángel de Jehová que estaba en ese lugar. Por eso, hermanos, es que Moisés dice, voy a ver, voy a ir a indagar por qué esto no se quema. Y Dios sabía, hermano, que Moisés era un hombre decidido. Y antes que él se acerque, le dijo a Moisés, Moisés. Y él le dice, heme aquí. Él le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Dios, hermano, no podía usar de la forma que Moisés llegó para liberar al pueblo. Primero tenía, hermano, que transformarlo, cambiarlo. Aleluya, Señor. Una persona que vive continuamente en el pecado no puede cambiar a la otra. Hay necesidad de un cambio. Si no, Dios allí en Egipto le hubiera dado la vuelta. Pero no, tenía que estar Moisés a la presencia de Dios. Y mire qué bonito, hermanos. De todos los hombres fue el que se atrevió a hablar con Dios. Y le dijo, si tú eres Dios, ¿por qué no has escuchado el clamor del pueblo? ¿Cómo los están matando? Ya los ancianos, cuando no podían, le agarraban los romanos, se lo tiraban a la fiera. Ya este no me sirve, quería gente nueva. Y si tú eres Dios, ¿por qué no has oído? Y el Dios que es grande en misericordia le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Por tanto yo he oído el clamor de mi pueblo, cómo el enemigo los está tratando.
debe de haber un cambio. ¿Se acuerda cuando Jesús predicó en una ocasión a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Y hermano, en una ocasión llegan los que se creían doctores y maestros en Biblia, los que conocían la ley al revés y derecho, y quieren darle una clasecita a nuestro maestro. Pero Jesús le dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si lo guía, al mismo hoyo va a ir a dar. Es decir, que uno que está tomando licor no le puede decir al otro que lo tome, porque él está tomando. El que le gusta, hermano, chismear, no le puede decir al chismoso que no lo haga, porque lo está haciendo. Se necesita un encuentro con el Señor. Gloria a Dios, hermano. Hay una iglesia, altar de restauración, que está buscando de la presencia de Dios, manteniendo el fuego. Aleluya. Para comenzar un fuego, hermanos, se necesita combustible, oxígeno o calor. Amén, amén, aleluya. ¿Cuántos salvadoreños hay acá? Levanten la mano, no se avergüencen. ¿Sí? ¿De Honduras? Tengo uno de Honduras, hermano. ¿Guatemala? ¡Gloria, gloria! ¡Estamos, hermanos, de Guatemala! ¡Salto! Allá, hermano, cuando la niña se mojaba, ¿qué hacían las hermanas? Le echaban gas. Y si no, hermano, el hermano se iba sin desayuno, sin el café. Entonces necesitamos combustible para mantener encendido ese fuego. Para apagar el fuego solamente se necesita quitar una de estas dos cosas: mantener. Yo le pudiera, hermanos, así relatar rápidamente. Cuando vamos al primer libro de Reyes, encontramos a un profeta de Dios dando una profecía de una sequedad que viene sobre la faz de la tierra. ¡Qué victoria, hermano! Y mire, él no dijo por la palabra de Jehová. Lo puede leer en su casa, hermano, para que no perdamos tiempo. Primer libro de Reyes 17. Él le dijo: en 3 años y medio no va a haber ni lluvia ni tampoco rocío, sino por mi palabra. Y Dios respondió esa palabra, hermanos. Después vemos una amenaza. El hombre, hermano, que da una profecía y se cumple, sale a huir, se esconde por un tiempo, pero es porque ya estaba en el programa de Dios. Mientras el rey acá se le seca las tinajas, se le muere la vaca y los caballos, Dios tiene alguien que le está trayendo, hermanos, agua, pan y carne. Aleluya. Sí, aleluya. Amén. Es que Dios, hermano, no desatiende a la iglesia. Amén. ¿Quién le dijo que usted iba a estar con solo? Solo del diablo. La iglesia no está sola. La iglesia tiene alguien que da la cobertura que ella necesita. Y en una de esas, hermanos, se cruza uno de los profetas que escondían a los profetas de Dios y se encuentra con el profeta y le dice: no sabes, no hay un lugar por donde el reino te haya buscado. Pero Elías le dice: ve y dile que mañana me le voy a presentar. Y se presentó, hermanos. Aunque el que escondía a los profetas, él le dijo: no, yo qué mal he hecho. Quién sabe si al irme yo, Dios te va a sacar para otro lugar. Pero él le dice: no, ve y yo me presentaré mañana. Es que el Dios de la iglesia, el Dios suyo, el Dios mío, ese cuando dice que algo lo va a hacer, lo cumple. Se presenta, hace un reto y hay una gran victoria.
hay respuesta. Poderoso es Dios. Y Elías empieza a decirle, hermano, a desafiarle, háblenle fuerte. ¿Será que está dormido, va de camino, está meditando? Pero no, hermanos, es que las cosas son como son. Cuando Elías ve que ya nada pasó, hermanos, y miren, los seguidores de Baal, hermanos, no eran cualquier cosa. Sacaban las espadas y se rajaban hasta chorrear la sangre. Y nosotros con un culto, hermano, ya estamos llenos. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Pero cuando el profeta de Dios ve que ya nada está pasando, entonces dice, ahora sí. Le dice Jehová Dios, te ruego, empieza a orar para que este pueblo se dé cuenta que hay Dios en Israel. Y hermanos, ¿qué le parece a usted si el hermano Samuel le dice, haga un zanjo grande, échele piedras, échele leña y póngale lleno de agua? ¿Y cómo va a prender ese fuego ahí, hermanos? Pero como para Dios no hay nada imposible. Cuando él le dijo, yo quiero que hagas descender fuego, aquel fuego descendió, hermano, consumió el holocausto y hubo una gran victoria. Usted puede preguntarse por qué yo saqué un poquito, no estamos saliendo del tema. Estamos, hermanos, en el mismo momento. Amén, aleluya, sí, Señor. En primer lugar, hermanos, para mantener el fuego encendido, debemos conservar el contacto con la fuente principal. Juan 7:37. Jesús se paró en el último y gran día de la fiesta y alzando los ojos al cielo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la fuente que vamos a estar pegados nosotros? Es Jesucristo. Amén. Cuando usted lee, hermano, el capítulo 15 de Juan, se va a dar cuenta, hermano, que usted, Jesús dijo ahí, hermano, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aleluya. Amén. ¿Quiénes son los pámpanos? Usted y yo. Aleluya. Pero para que el pámpano tenga vida, vida tiene que estar pegado en la rama. Aleluya. Para que tengamos vida, tenemos que estar pegados a Cristo. Oración, lectura de la palabra del Señor. Aleluya. Poderoso es Jesús. De Dios. Gloria al que vive. Pero lo que dice Levítico 6:3, hermanos, es que esto, hermano, no es cosa de nosotros, no es cosa del pastor, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios era la fuente del fuego que ardía. 6:3 de Levíticos. Gloria. Gloria a Jesús. ¿Qué dice, hermano, si lo encontró? O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Perdón, hermano, 13 era. 13. El versículo 13. Amén. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Oiga, el fuego arderá continuamente, ¿dónde? En el altar. Y no se apagará. El pastor, los líderes, hermano, tenemos que estar aquí, los líderes encendidos. Porque el fuego tiene que bajar de aquí para allá. Muchas veces, hermano, el pastor, los líderes, quieren, hermano, que la iglesia se prenda y ellos están más apagados. Ahí hay una orden de Dios.
Entonces, hermanos, la iglesia, altar de restauración, hermanos, tenemos que estar continuamente. ¿Usted cree que no hay debilidades, hermanos? Sí. Alguien me dijo en una ocasión, no, pero es que se fue Elías. Elías hizo descender el fuego. Elías hizo un montón de hazañas, resucitó muerto, pero ese fue Elías. ¿Acaso el Dios de Elías ha cambiado? No. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Sabe que hay un coro que de memoria lo cantamos? Elías oraba, ¿dónde? En el monte Carmelo. Tenía que subir al monte a orar. Tenía que subir para arriba. Y aquí, hermano, solo es el 4:95, recto. Pero para que el fuego esté continuamente ardiendo, hay que buscar de la presencia de Dios. No me vaya mal interpretar, hermano, porque algunas veces podemos cometer el error de decirle, hermano, busque a Dios. No, hermano, no lo va a encontrar. No lo va a ver, hermanos. Cuando vamos al evangelismo, el amigo le dice, no, es porque para estar como el hermano Judana o el hermano Judano, mejor no soy nada. Estoy bien. Pero el hermano de el evangelismo le dice, no, mire al Señor. ¿Y cómo va a ver al Señor, hermano, si nosotros no lo hemos visto? Primera Juan 3:2. Y sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Le sentimos, es algo muy diferente. Venga y sintamos la presencia de Dios. Cuando provocamos, hermano, empezamos a orar y empezamos a cantar, la gloria de Dios desciende, y el que venía, hermano, que no podía moverse, ahora está adorando a Dios. Eso lo produce, hermanos, cuando nosotros estamos agarrados de la fuente. Si permanecemos, hermanos, o si perdemos contacto con la fuente, nuestro cerebro puede morir o llegar a enfriarse. Apocalipsis 2:1. Poderoso es el Señor. Vean lo que dice, hermanos. 2:1 y luego me lee el versículo 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que ata en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga. Aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado. ¿A quién también me escribió Juan? Al ángel. ¿Y quién es el ángel? El pastor. Es que hermano Carlos quiere que Dios mismo le venga a hablar. No, si para eso tiene al pastor Samuel Hernández, hermano. Para que lea la Biblia, predique, exhorte, reprende. Y al mismo tiempo, hermano, restaurar. Aleluya. Señor. Esa es la función, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, yo me acuerdo, hermano, cuando en aquella vigilia yo adoraba al Señor. Pero ¿y ahora qué pasó? Poderoso Dios. Cuando usted se va, hermano, a las calles a evangelizar, no es cierto que haya salido más de algún pastor caído ahí. El hermanito le quiere decir, mire, amigo, Cristo le ama, y él le dice, no, déjelo ahí, y yo era pastor. Pero ¿por qué está ahí donde está? Porque se despegó de la fuente principal. Se acabó, hermanos, el amor primeramente a Dios. Y desde luego, si Carlos Urías no ama a Dios, mucho menos le va a amar a usted. No, hermanos.
Para que la palabra es así, hermanos. Nosotros le amamos a Él, dice en primera de Juan, hermanos, porque Él nos amó primero. Aleluya. Has dejado tu primer amor. El primer amor, rápidamente, hermanos. El día que aceptamos a Cristo, ese día fue un día tan especial. No lo hemos olvidado. Esa presencia, hermanos, como Dios tocaba con nosotros, trataba con nosotros. No había micrófonos, no habían alfombras, pero había principio de sabiduría, que es temor a Dios. Se oía, hermanos, en el amor de Dios, en los cantones allá, hermano, la hermanita desde allá del ranchito ensayando el canto que iba a traerle a nuestro Dios. Hermano, esa persona ya venía preparada. Cuando empezaba el culto, hermano, era una devoción agradable. ¿Sabe por qué? Porque había un genuino amor. Pero eso, hermano, se ha venido, hermanos, perdiendo. Y Dios nos ayude, iglesia, para que nosotros conservemos el verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sabe por qué las iglesias en el tiempo actual, hermano, hay iglesias grandes? ¿Sabe por qué las iglesias no están viendo prodigios y milagros? Es, hermano, porque hay ciertas cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, hermano, la iglesia, el sistema de líderes y pastores ha llegado, hermano, a un total de que tiene su cierto grupo de personas para que estas personas lo ayuden a él y él poder ayudar. Pero del otro, hermano, hermano, ni salude, no se acuerda. Pero ¿sabes qué? Hay una gran verdad, hermano. Dios un día va a traer a cuenta todo esto. Yo no quiero quedarme. Siempre lo he dicho, hermano, y desde tiempo, hermano, que he predicado. No desde ahorita, hermanos. Siempre vengo repitiendo lo mismo. Que nosotros aquí estamos parados, hermano, pero al salir de esa puerta no sabemos. No podemos contar, hermano, con el mañana. Y el tiempo de prepararse, iglesia, es ahora. Volverse al primer amor, ahora. En el primer amor, hermanos, cuando el hermano le daba el privilegio de presidir, era un regocijo, alegría. Cuando le daban recoger la ofrenda, se regocijaba. Hasta ayunos hacía. Pero ahora, hermano, lo ponen al tiempo de presidir. No, a lo que me pone el pastor. No, dice, para recoger la ofrenda, hay que la recoger Lujier ahí. Yo no voy ahora. No, hermano, es que no estamos trabajando para el pastor. Yo soy parte de esta iglesia, individualmente en miembros. Pero mi trabajo tiene que ser para Dios. ¡Aleluya! Usted no trabaja para el hermano Samuel. Aquí para quien trabaja es para el que no vemos, pero que pronto le veremos. Y nosotros debemos trabajar. Sí, hermano, a veces ya las hermanas que tienen bastante edad, hermanos, no van a dejar mentir, hermanos, en que sea el mismo coro, pero lo traían con alegría, con regocijo. Y miren, y muchas veces, hermano, nos toca el tiempo de alabanzas y hasta el día que vamos a pasar acá, dice el pastor o el que está dirigiendo, dice, pasa la hermana o el hermano que trae la alabanza, y todavía le dice, ¿quién le toca? No, que a usted le toca. ¿Cree que ensayó esas alabanzas, hermano? No, hermano, a mano Samuel lo puede engañar, a los líderes lo puede engañar, pero a Dios no lo voy a engañar. Si su servidor no está orando, ¿para qué le voy a decir que ore? No, hermano, eso no es así. Cuando hay amor de Dios, no necesitamos que nos digan ore, hermano. Sé que tengo que orar para mantener vivo el fuego de Dios en mi vida. La iglesia, Dios no la quiere, hermano, que esté perdiendo el tiempo. Dios quiere que la iglesia mantenga vivo el fuego. Cuando la iglesia tiene vivo el fuego, los enfermos se van a sanar, los demonios van a salir corriendo. ¿Sabe por qué? Porque ese
que se enamoró de su esposa, que ahora es su esposa, cuando no había teléfonos, era un papelito, una carta. Una cartita le escribía yo con unas notas. Y ambos hermanos dormían con ese papelito ahí. Le han vuelto que dejaba la Biblia, pero el papelito ahí estaba. Los corazoncitos. ¡Santo Dios! ¡Gloria! ¿Por qué? Porque había amor. ¿Cuántas veces, hermano, en el altar, Señor, te doy gracias, y empezaba a llorar? ¡Aleluya! Cuando la iglesia empezó, hermano, ya para los 80, no habían estas servilletas, hermanos. Los hermanos andaban con unas toallas grandes y las empapaban de sudor, llorando en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Y ahora no, hermano, pastores hasta con maquillistas, hermanos, arriba. ¡Aleluya! Sí, amén. Si ya no tiene sudor. Porque, hermano, la payasada humana no puede mover nada. Aquí quien mueve el juego es el Espíritu Santo. Cuando una iglesia se somete a Dios, se somete a Dios. ¡Aleluya! ¡Grande Dios! ¡Aleluya! ¡Grande Dios! Conservamos, hermanos, nuestro acceso con Dios a través del estudio diligente de la oración. Primera de Pedro 3:12. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Y esos jóvenes, hermanos, la Biblia rápido ahí. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Primera Pedro 3:12, ¿qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Miren, Dios está atento, hermanos, a la oración. Cuando leemos, hermano, segundo libro de Crónicas 7:14, hay una recomendación y dice: si se humillara mi pueblo, sobre del cual mi nombre es invocado, hay requisitos, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Pablo a los Tesalonicenses 5:17 les dijo: oren sin cesar. Nosotros tenemos la oración de Daniel, hermano. Tres veces oramos y el coro Daniel en el día. Y el profeta Elías. Nosotros oramos, hermanos, en el desayuno, el almuerzo y la cena, ya para acostarnos oramos. No, hermano, dice ahí, orar sin cesar. Una de las cosas, hermano, que me llama mucho la atención, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que sin cesar hago mención de todos los hermanos en mis oraciones. ¿Cuánto oramos por todos nosotros, hermanos? Aleluya. Si eso es bueno, hermanos, yo no me sé el nombre de todos los hermanos, pero yo siempre, hermano, oro por usted, porque usted es de carne y hueso. Usted va a tener pruebas. Y qué bonito es, hermano, cuando intercedemos uno por otro. A veces el hermano no tiene ánimo, la hermana, para venir al culto, pero cuando usted y yo doblamos rodillas y nos acordamos, hermano, a través de la oración, Dios respalda y levanta a esa persona. Porque fácil es, iglesia, decir: ese hermano, saber por qué no viene, está caído. Pero la verdadera versión es, hermano, que antes de juzgar tenemos que ver qué es lo que está pasando. Aleluya. Yo quisiera, hermano,
Siempre oro a Dios, leo la Biblia, trato de darle mi devoción a Dios. Yo quisiera que todos lo hicieran. Yo quisiera que mis hijos todos lo hicieran como yo lo hago. No por vanagloria. Pero yo entiendo, hermano, que no van a hacerlo. Porque esto, hermano, se requiere de un esfuerzo. Cuando usted dice que va a ayunar, ¿qué es lo que tiene que dejar? Tiene que dejar las tortillas, hermano. Y mire que le hacen la guerra. Porque cuando lo invitaron al primer ayuno, antes nadie le había ofrecido comida, pero ahora le ofrecen comida. Porque el diablo sabe que un creyente ayunador le va a hacer la guerra. El diablo sabe que un creyente que ora le va a hacer la guerra. Porque cuando estas tres cosas, hermano, ayuno, oración, Biblia, y la cuarta, hermano, congregarse, están, hermano, en nosotros, el diablo no va a poder. Y mire, apenas empieza el culto y el culto empieza a encenderse, empieza la gloria de Dios a descender. ¿Sabe por qué? Porque hay presencia de Dios respaldando lo que nosotros estamos haciendo. Lo último, para mantener el fuego encendido, debemos conservar, hermanos, el combustible y las llamas. Hacemos esto al mantenernos activos en el Señor. Primera Timoteo 3, del 1 en adelante, usted sabe, de ahí está diciéndole Pablo a Timoteo, y que de mi niñez he sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y hermano, y empieza dándole una recomendación, hermanos, grata. Porque el leer, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos orando, hermanos, no fácilmente nos vamos a desconectar de la fuente principal, que se llama Jesús de Nazaret. Iglesia, necesitamos mantener vivo el fuego, ardiendo en la presencia del Señor. Hacemos esto cuando mantenemos el fuego, hermanos. Éxodo 17:12. ¿Saben qué sucede? Y esto es bonito, y le diaba con usted y conmigo, con todos los miembros. Dios nos manda, hermanos, que tenemos que orar por el pastor. Moisés llegó un momento que ya no podía, pero luego surgió una idea: vamos a poner estas piedras y vamos a levantar las manos. Y cuando levantaba las manos, dice la Biblia que él tomaba fuerza y el pueblo avanzaba. El enemigo era derrotado. Aleluya. Poderoso Dios, Dios. Eso dice, hermano. Y algunas veces, hermano, no hacemos las cosas porque decimos: ¿será que eso está en la Biblia? Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que leer la Biblia. Dios nos manda. Hermano, el hermano Samuel a mí no me ha dicho nada. Pero yo sé que el hermano Samuel, hermano, necesita de la oración. Su familia necesita la oración. Los diáconos y directivos necesitan la oración del pueblo de Dios. No es que él es el pastor. No, pero al pastor le duele la cabeza, le da calentura. Hermano, hay que bajarnos de esa posición, empezar a doblar rodillas. Él es el hombre que Dios ha levantado en este lugar para que él presente esta iglesia como Dios quiere. Hacemos esto, lo último, al mantenerlo lo más cerca de la iglesia. Una recomendación, hermano. El escritor a los Hebreos está haciendo una recordación y les dice: no dejando de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. Esa parte, hermanos, es importante,
no dejando de congregarse, ¿cómo? Muchos lo tienen por costumbre. Es decir, que el costumbre lo sigue acostumbrando. Una cosa, hermano, es que usted quería venir, se le presentó en último momento una emergencia, le llamó al pastor y le dice: pastor, perdone, pero no voy a poder estar. Aleluya. ¿Lo damos a entender? Aleluya. Pero la otra cosa es que el hermano Carlos Uría se va para la playa, y por irse para la playa, él no puede venir, hermano, al culto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios, hermanos, quiere todo o no quiere nada. Él es así, hermanos. Para nosotros mantener el juego, necesitamos meternos. Mire, cuando usted viene a la iglesia, hermano, quizás no todos van a estar prendidos, pero acérquese al que está prendido para que usted se caliente, empiece a orar, empiece a clamar al Señor. Alguien me dijo, hermano, fíjate que yo no sentí nada, eso estaba parado, hermano, y no se da cuenta que el que estaba parado era él, era ella. Aquí no venimos a ver quién está parado, aquí venimos a adorar a Dios. Yo quiero depender de la fuerza inagotable. Iglesia, tenemos a Cristo de poder, que de la tumba se levantó, él triunfó, la victoria es nuestra. Mientras Cristo no viene, la iglesia debemos mantener el juego, hermanos, para la gloria del Señor. Hasta aquí mi tiempo, hermano, mi hermano pastor, con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿A cuánto Dios nos ha hablado en esta tarde? Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Dios nos exhorta, Dios nos edifica, Dios nos consuela con el poder de su palabra. Y lo hace porque Él nos ama. El Señor nos ama, y esta clase de mensajes, hermanos, son buenísimos. ¿Sabe usted que un mensaje leve crea cristianos débiles? Y un mensaje sólido crea cristianos sólidos y firmes. Gloria a Dios por la palabra predicada en esta tarde. ¿Cuántos vamos a mantener el fuego en el altar, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos visitaron en esta tarde, en esta noche. Todos son bienvenidos a la casa de oración. Es un privilegio, hermanos, tenerles a cada uno de ustedes. Y también, hermanos, una gran alegría y gozo, regocijo en el alma tener a nuestra hermana Kenny Chica con nosotros en esta noche. Hermana Kenny, no sabe cuánto le hemos extrañado, hermano. La maestra de escuela dominical y nuestros niños la han extrañado mucho. Mis hijos me han preguntado mucho por usted. Y yo sé que ha tenido que atravesar por un momento de salud médico fuerte, difícil, pero Dios ha estado con usted, hermana Kenny. Dios sigue estando con usted. Y usted es una de las personas que se siente su ausencia en la casa de oración. Se reconoce, porque usted ha trabajado mucho en esta obra, en esta iglesia, y es constante. Nos ha hecho mucha falta y una alegría tenerle con nosotros. Yo sé que todavía no está del todo completamente bien, pero ha hecho un esfuerzo al estar con nosotros esta tarde, y queremos orar por usted en esta tarde, hermano. Yo quiero que venga acá, si puede, con mi hermano Robert, en inglés, Roberto en español, con el esposo de mi hermana. Hermano Roberto, puede venir con la hermana Kenny, por favor. Yo quiero que todos, hermanos, ya estando nuestra hermana Kenny esta noche acá con nosotros, oremos por ella. Ella ha tenido que atravesar por una cirugía, y a veces, hermanos, esas cirugías no solo le afectan el cuerpo a uno, sino las emociones. Muchas veces no lo comprendemos, pero yo que he atravesado por cirugía, créame, hermano, que las emociones cambia. Así que yo quiero que usted se ponga de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga la vida de mi hermana Kenny, su hogar, su familia. Mi hermana Kenny, al darle restauración en su casa y esta su familia.
y la amamos mucho a usted, a mi hermano Roberto. Una familia ejemplar, dedicada, constante. ¿Qué más pudiera decir yo, hermano? Ustedes lo han visto, ustedes lo saben. Así que estén a su mano ahí, de Dios está. Y va a orar conmigo en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Tierra y salía mandar. Oh Señor, tú sabes lo que haces, oh Dios. Tú conoces el porqué, Dios. Padre, lo único que sentía yo en mis oraciones es que tú, Señor, has decidido darle muchos años de vida a mi hermana que me lo dejó. Ya se reviva, dice. Oh Dios Todopoderoso, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Kelly, Señor de gloria. Renueva su fuerza, Dios mío eterno. Haz tu obra completa en su vida, sanidad completa en ella, Dios de gloria. Yeah.